Morena será el partido más sancionado durante la próxima revisión de ingresos y gastos ordinarios correspondientes a 2018, con 268 millones de pesos, según el dictamen que se discutirá el próximo miércoles en sesión de Consejo General. En segundo lugar se encuentra el PRI, con 89 millones de pesos. Y en tercero, Movimiento Ciudadano, con 81 millones de pesos. En cuarto lugar de multas estará el PRD, con 77 millones de pesos. Seguidos del PAN con 75 millones, el PT con 60 millones y el Verde será el menos multado, con 44 millones de pesos. El INE discutirá sanciones por 714.9 millones de pesos, que no solo incluyen las irregularidades encontradas en 2018, sino también sanciones postergadas del 2017, porque no habían sido aplicadas porque se acordó darles un tiempo conveniente a los partidos para ponerse al corriente.